sí, no, veus, és que pa treballar bueno. A ràdio no, no aprofite, però de micros ens un poquit. Sí? Ara. Sí, ara sí. Bueno, això de tenir tècnics de Ràdio Televisió Valenciana sí té els seus avantatges, com veieu. Bé, jo com deia abans, quan he llevat la paraula a la companya, m'he oblidat de que hi havia presentació i tot, de la emoció de veure tanta gent junta empentada pel projecte de Podem, doncs anava a dir que la intervenció meva seria breu. I vaig intentar que ho siga i a dir allò que realment trobo que és important. Jo m'he passat anys, se pot dir, tots aquests anys de lluita contra les retallades en el servei públic i en concret en educació, que és el sector en el que jo treballo, intentant per una banda motivar a la gent que es moguera, que fera front als atacs que patien, i per l'altra banda intentant també convèncer-la de que era possible el fer front a tot allò que se'ls venia damunt, que era possible canviar les coses. Les lluites que n'hi ha hagut a nivell educatiu en el País Valencià i a nivell de tot l'Estat, com sabeu, han estat molt fortes i s'han produït diverses onades, primer en Madrid, després en el mateix, en casa nostra també. Hi ha hagut per tot l'Estat mobilitzacions importants, però al final la majoria d'elles no han aconseguit allò que pretenien, no havien aconseguit frenar les retallades. I això, de la mateixa manera que ha passat en educació, anava passant en tots els sectors que han entrat en batalla i han combatit durant tots aquests anys contra la crisi, contra les retallades i fonamentalment contra les polítiques que per banda del PP s'han anat posant en marxa. Al final, hi ha hagut un moment, i ha estat durant l'últim mes, en què s'ha produït una acumulació de victòries. Han estat dues victòries, però han estat dues victòries importantíssimes. Per una banda, la de Gabonal, en Burgos, i per altra banda, la de la Marea Blanca, en Madrid, que ha aconseguit parar la privatització dels hospitals madrilenys. Això és importantíssim, o sigui, és una demostració palpable de que les polítiques que s'estaven fent se poden aturar i també implícitament diu que es podrien implementar unes altres polítiques. Fins ara, l'estratègia que havia adoptat el partit governant era una estratègia de la por, una estratègia de fingir-se a si mateixos omnipotents. És a dir, la gent havia arribat a pensar que eren inamovibles i això era, diguem, el paper teatral que ells volien representar i representaven de manera molt eloqüent i molt evident, no? Però, justament, aquestes dues victòries que vos he dit, per una banda la de Gamonal i per altra la de la Marea Blanca de Madrid, el que han vingut a demostrar és que això era mentira. I és normal que sigui així, perquè no hi ha hagut cap ocasió en la història en la qual un govern o un règim, el que siga, poguera mantenir-se de manera indefinida contra un moviment sostingut en contra seva. I això justament és el que ha vingut passant durant tot aquest temps i el que d'alguna forma també, des d'un punt de vista més polític, representa el sorgiment de Podem. Perquè de la mateixa manera que Gamonal i la Marea Blanca representen a nivell de carrer la victòria d'un moviment social front a unes determinades polítiques, el sorgiment de Podem també, al meu parer, representa el sorgiment d'una verdadera alternativa política a les polítiques que fins ara s'han estat implementant i a les polítiques que se suposava no tenien alternativa. Estem, per tant, en un moment clau en el qual se poden realment canviar les coses. Jo crec que n'hi ha una sèrie de condicions, i en això jo acabaré per donar paraula a altres companys, una sèrie de condicions que hem de complir si volem que això vagi endavant. La responsabilitat que tenim és una responsabilitat molt gran. És una responsabilitat molt gran perquè no pensem que tenim tot el temps del món, ni pensem tampoc que aquesta oportunitat que ara s'obre és una oportunitat que ens pot eixir mal i després podem tenir un altre moment, una altra oportunitat. Normalment, aquestes coses no passen. És a dir, quan en una situació de crisi com la d'ara existeix una oportunitat de canvi, o aquesta oportunitat s'acaba plasmant, o si no, les coses normalment van a pitjor. És el moment d'ara el que hem d'aprofitar i és el moment d'ara el que hem de saber fer les coses com toca per a tirar endavant. Per a mi hi ha diversos factors que són els que han contribuït a la victòria de Gamonal, a la victòria de la Marea Blanca, que són
importantíssims a l'hora de poder garantir que el projecte nostre tira endavant. Per una banda, la participació des de baix, la participació popular, la participació en assemblees des de baix, com inspirat fonamentalment en l'estela, en l'exemple que va suposar el 15M. Això és un element clau que ha pogut dinamitzar la lluita de Gamonal, que ha pogut dinamitzar la lluita de la Maria Blanca i que dinamitza altres lluites en aquests moments per tot l'Estat. Per altra banda, una altra qüestió importantíssima és la persistència. És a dir, en la lluita en què estem ficats i ficades, no se pot esperar que les coses es resolguin en un dia, ni una setmana, ni un mes. És a dir, se tracta de ser persistents, d'aguantar i d'insistir. I aquesta aguanta i aquesta insistència justament és la que ha permès que la gent de la Maria Blanca de Madrid aconseguirà una victòria després de 15 mesos i després de molts moments en què pareixia que la seva batalla estava perduda. Per això és important tenir-ho molt present, sempre persistir, insistir en el combat i en la lluita. I finalment, des del punt de vista, jo en això ja acabaré, des del punt de vista de la iniciativa que ara estem posant en marxa, crec que és importantíssim el saber arribar a un factor comú. És a dir, així estem gent de molt diversa procedència, gent que té experiència, gent que en tindrà menys, gent que potser és la primera vegada que s'interessa per coses com aquesta, i tots junts hem de saber trobar un factor comú que ens permeta tirar endavant. I hem de saber superar també, jo crec, els problemes que en el seu moment va tenir el 15M, per exemple, que era un moviment que ens ha donat d'exemple en moltes coses, però que en altres es va mostrar insuficient i va demostrar que era necessària una major capacitat decisòria i d'arribar a conclusions. És a dir, per una banda, el factor de posar-nos d'acord, de debatre, de discutir, d'arribar a un factor comú, i per altra, sempre la capacitat resolutiva i de fer propostes concretes per a canviar les coses. Jo crec que d'aquesta manera, i veient el que tinc així davant, i veient el que n'hi ha hagut en altres ciutats de l'Estat i el que es produirà en dies i en setmanes successives, crec que està claríssim que ara tenim una oportunitat i que ara sí, de veritat, que podem. Gràcies a Miquel. Ara Reis ens contarà també el seu punt de vista molt especial de lo que està passant. Sí. Gràcies. Bé, com heu escoltat, soc ex-treballadora de Ràdio Televisió Valenciana. És més, veig al pati de butaques, companys... No, no som ex-treballadors, calla. Soc treballadora de Ràdio Televisió Valenciana. No és tancada, l'han tancada, però és mentida. Estem emetent negre. No sé si ho sabeu. Sabeu per què està emetent Canal 9 en negre? Estava emetent barres, però com els que estem tot el dia pel carrer cridant vam denunciar que estàvem emetent barres, van dir, xica, lleva les barres, posa-ho negre. I estem emetent en negre perquè una cosa que es diu quàdruplex, i hi ha tècnics a la sala de debò, jo no soc tècnica, per favor, ja m'agradaria, el que passa que me s'apega dels meus companys tècnics. Estem emetent en negre perquè una cosa que es diu quàdruplex, que com si diguem és el bypass per on passen tots els canals d'emissió, per allí passa Salvament Marítim, per allí passaven els canals de Canal 9, i passa Les Províncies Televisió i Mediterráneo TV, no sé si vos sona, aquella que es deia que anava a quedar-se amb el pastís de Canal 9. Doncs en aquests moments Canal 9 està oberta i està emetent en negre perquè el quadruplex ha de seguir funcionant, perquè si no s'acaben Les Províncies TV i Mediterráneo TV. Això només una nota aclaratòria. Jo soc treballadora de Canal 9, de Ràdio Televisió Valenciana, concretament de Ràdio 9, així a Blasco Ibáñez. Durant molts anys, 24 anys, he sigut veïna d'aquesta casa, de la Universitat de València. I molts companys, la majoria, hem dit, dona, ja que estem costant 200.000 euros cada dia als valencians i les valencianes, hauríem de fer-los un servei públic. Vull dir, els treballadors sí tenim clar que som un servei públic,
Els qui no ho tenen gens clar és els governants. Des d'aleshores ens hem convertit en dames i cavallers de companyia d'Alberto Fabra. Ell és tan xulo que aquell dia, aquell primer dia... Per això porta el jupetí, perquè si ara apareix una foto i veu un jupetí, Alberto Fabra li agarra un atac d'icterícia. Quan veu un jupetí es posa malalt. Decidirem acompanyar-lo. Ell, xulesc, en Tom, el xulesc, no en coneixen un altre, va dir: no pienso cambiar mi agenda. Bueno, no pienso cambiar mi agenda. Quien quiera que me siga. I això estem fent. Cada dia el seguim. I mireu, vam començar dient: li importarem als valencians? Algú li importarà la seva ràdio televisió valenciana? Perquè la sanitat està clar que ens posem malalts i hem d'anar al metge. O tots tenim criatures, o hem sigut criatures i necessitem una escola, no? I estem molt conscienciats amb el medi ambient. És a dir, tenim moltes coses molt clares, per no parlar de la dependència, que tots eixim quan ens criden les marxes de la dependència per defensar els drets dels dependents. Però la gent ens tindrà en compte, els de Ràdio Televisió Valenciana, quan tantes voltes hem llegit allà de si s'haguem queixat abans, o són tots uns privilegiats. No sé si vos pensàveu que cobraven 4.000 euros allà dins. 1.600 euros no és ninguna nòmina de privilegi, crec jo, no? Bé, el cas és que ens n'hem adonat que aquesta societat... Bueno, sí, 1.600 euros avui sí, perdó. És que, clar, com fa un any i pico que no xafé Canal 9, ja no, 1.600 euros avui és un grandíssim privilegi, sí senyora, efectivament. Fa 5 anys no. Quan un paleta guanyava 3.000, érem més tontos que 1.600 ens conformàvem. Però bé, el que hem vist és que val la pena eixir al carrer i que probablement les primeres voltes que eixes la gent ni et mira. Fins i tot arriba a insultar-te i a dir-te coses que no s'ajusten a la realitat. Però en el termini de... sembla que no, però des del primer euro, no, des del primer euro que ens tiraren al carrer, ja fa més d'un any, en aquest transcurs d'un any la societat ha volcat i s'ha donat compte que no pot viure sense una radiotelevisió, sense un mitjà públic. Perquè una societat que no té uns mitjans de comunicació públics, sans, blindats del poder establert, que garantisquen de debò el dret a la informació i el dret a informar dels periodistes, aquesta societat que no té eixe mitjà és una societat que esdevé malalta. I nosaltres els valencians, gràcies al Canal 9, a la RTVB, que ningú hem volgut mai, som probablement el paradigma d'eixa societat malalta. Però mireu, jo només volia dir-vos una cosa. M'alegre perquè els hagin mal la jugada, però aquesta jugada és una jugada que ve d'antic. No m'agrada escoltar per ahir que són burros, que improvisen. És que ara no sabien què fer, la Cospedal ha dit, o el Fabra ha dit, o el Siscar... No, tot està perfectament dissenyat. El tancament de Ràdio Televisió Valenciana es va dissenyar quan va arribar Zaplana a la majoria absoluta, amb un tal Vicente Sanz, no sé si vos sona. En breu serà jutjat per violar treballadores. De qui depenia la seguretat laboral es dedicava a violar i a propassar-se'n amb les seues treballadores. Doncs ells dos van dissenyar la desfeta de Canal 9. Van intentar privatitzar-la fa 17 anys, el comitè d'empresa i els treballadors paralitzarem als tribunals aquella privatització, replegarem signatures, farem manifestos, etcètera, etcètera. Què van dir? Està molt clar, com legalment no podem privatitzar-la, anem a canviar la llei. És quan Zaplana va modificar la llei perquè Canal 9 s'endeutara, perquè Canal 9 no es podia endeutar sense límit, tenia un tope. Zaplana va canviar la llei perquè poguérem endeutar-nos fins als 1.300 milions que pagarem entre tots fins al 2027. I d'una altra banda van dissenyar la degradació informativa i la depuració dels treballadors no afectes dins de la casa. Així és com hem arribat al 2013 a tindre una ràdio televisió amb moltes falleres molt guapes, això sí, però infumable, insostenible, manipulada i absolutament endeutada. Però anem a veure, eixos deutes no són les nòmines. Avui o ahir, acaba d'eixir fa unes hores la notícia, Ràdio Televisió Valenciana acaba de pagar 16 milions d'euros a la Fórmula 1. Ahir el jutge va alçar el secret de sumari del cas Gürtel.
La visita del Papa a los valencianos nos va a costar 17 millones de euros, o 17,5, el que en otros llocs de España va a costar no més un. Ahí están es 1.200 millones de pesetes. Y diré, ¿qué te hago a eso con la propuesta de Pablo? ¿No? Con la propuesta de Podemos. Doncs mira, finalmente, encara que ens sembli que allò que estan fent no ens toca, ens toca de ple. Perquè aquests milions del Bigotes, aquests milions que anaren a omplir els sobres i que acabaren en els comptes de Suïssa amb els nostres diners, són els de la nostra televisió. Probablement hem despertat tots tard, perquè també és de veres, molts treballadors s'han donat compte tard de que calia defensar-la, però també és de veres que quan fa 17 anys jo llegia manifestos era la loca de los peines, vull dir, on estava la gent que no volia escoltar-nos. Ens haurem donat compte tard, però haurem d'assumir que tots tenim a veure amb tot, que quan tanquen un hospital, encara que no siga el nostre, ens estan matant un poquet, ens estan arrebatant els nostres drets, i que només confluïm en totes les reivindicacions, que només fent d'almogàvers cridant desperta ferro, podrem arribar a canviar, a capgirar la situació en la que estem immersos. I mireu, Europa és fonamental, perquè jo estic convençuda que en una altra Europa, per més que així tinguérem els Fabres, el Siscar, el Vicente Sand i tota la gentola infumable que tenim, en una altra Europa probablement haguérem tingut, si més no, on agafar-nos per a dir, ja, mireu el que estan fent-nos. Anem a intentar-ho, anem a anar a Europa, els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, com les víctimes del metro, anaren fa poques setmanes. Però ja vos garantís que amb la troika al poder va estar complicat que ningú es preocupi pel dret a la informació del poble valencià, és a dir, de tots vosaltres. Ni moltíssim menys per aquests 1.200 milions de pesetes, de pesetes de què? D'euros, que haurem de pagar fins l'any 2027. M'alegra moltíssim veure la sala tan plena. Això m'imagina vol dir que tenim moltes ganes de canviar aquesta realitat. La nostra realitat passarà per Europa i passarà perquè ningú es quede a sa casa, perquè li donem a les coses la importància que tenen. Moltes gràcies. Jo aquí vull escoltar des de Pablo, perquè segur que té molt per part de la vida. Ara anem a escoltar a Teresa Rodríguez, que és una de les cares i de les veus que des del primer dia està en Podemos, en Podem. Bueno, en primer lugar quería expresaros, vengo desde muy lejos y más allá de lo más o menos importante que pueda aportar aquí a este acto, para mí es sinceramente una ilusión y una alegría grande. Venía aquí solamente para ver lo que estoy viendo ahora mismo delante de mía. Me voy a Cádiz, por cierto, que no es exactamente Sevilla, llena de ilusión y de ganas de seguir construyendo experiencia. La primera idea que quería trasladaros, y me interesa especialmente también el debate que tengamos después, porque bueno, los acontecimientos son ilusionantes al principio, pero también es interesante que debatamos y que veamos qué rumbo le damos al proyecto que estamos construyendo, ¿no? Al arbolito que de momento es pequeño y que hay que intentar que crezca fuerte y en una buena dirección. La primera idea, para mí, lo más importante de este proceso es que responde a una necesidad de urgencia, de emergencia. De urgencia y de emergencia no solo en términos de condiciones objetivas. Yo vengo de una ciudad donde la mayoría de la población adulta no tiene trabajo, pero tampoco tiene posibilidades de estudiar. Si hablamos de la gente joven, pues ya ni os cuento, ¿no? Muchos de mis compañeros, de mis excompañeros, de mis vecinos, pues se han repartido por todo el territorio del Estado. Muchos de ellos están en Castellón. En Cádiz hay una pintada enorme que pone gracias Castellón, ¿no? Y esto viene de la gran emigración que ha ido allí desde hace unos años, sino también en términos de urgencia en cuanto a la situación política. Estamos viviendo unos momentos en los que hay una clara, evidente crisis de legitimidad de los partidos del sistema. Creo que eso es algo
tangibles, no hay excesivas ilusiones en que los proyectos que hasta ahora hemos conocido de gobierno y de regir nuestros destinos sean capaces de promover un cambio que dé soluciones a nuestras necesidades cotidianas. Y esto no se sustituye nuevas iniciativas que de alguna manera puedan catalizar el cabreo que existe, un cabreo que a veces tiene forma de movilización, de unas movilizaciones que suben y que bajan, ¿no? Como las propias mareas, como las olas, pero que sí es un cabreo generalizado y que se ve absolutamente en todos los lugares. Un cabreo que ya no acepta medias tintas. En Cádiz se ha convertido en un lugar común en los bares, en las tiendas, decir que ya lo único que nos queda es meterle fuego a todo. Es una expresión muy de allí, no sé si eso aquí se utiliza también, pero es como una especie de impotencia ante las múltiples luchas que se han dado, la memoria de los que los dieron antes y la imposibilidad de poder romper el muro tacheriano que nos han puesto delante con la imposición de una dictadura férrea de los mercados. En este sentido, dicen algunos, yo creo que es bastante correcto, que en primer lugar Podemos puede ser una fórmula de desbloqueo político, de la necesidad de reconfigurar las fuerzas que pueden de alguna manera catalizar el desencanto. Ante la inexistencia de un proyecto político mayoritario de cambio que catalice el malestar, es necesario imponer una nueva ética política. A mí lo de la ética y la moral me sonaba siempre un poco idealista, un poco incluso cristianoide, ¿no? Pero luego hablo con mi madre y veo que me dice, bueno, pero tú vas a salir en una candidatura europea, después le explico, no, todavía no, estamos ahí en el proceso y demás, con Pablo Iglesias, ese chaval que sale por la tele y no sé qué, digo, pues no sabía yo que mi madre conociera a Pablo Iglesias. Pues sí, lo conoce, lo ha visto por la tele, y le pregunto, bueno, ¿y qué te parece? Y demás. Pues lo fundamental me parece como cuando veo a Cañamero por la tele, como cuando veo a Sánchez Gordillo por la tele, como cuando veo a Ada Colau por la tele, que son buena gente, que son gente que viene de una ética distinta, y hasta ahí llega, y es suficiente. Muchas veces la ética precede a la política, ¿no? Muchos entramos en política al principio por una especie de picorcito, por las injusticias que vemos, y es fundamental ese impulso primero, y yo creo que eso tenemos que trabajarlo muy mucho en esta iniciativa. Por otro lado, frente al cabreo generalizado y la necesidad de soluciones, porque no solo de ilusiones se come, ¿verdad? Con las ilusiones no se puede desayunar, almorzar, pagar el alquiler, la luz y el agua, es necesario también poner en pie un programa de urgencia. Un programa que no solo esté en los papeles, sino que seamos de verdad capaces de poner en pie. Muchos me temo que esto no será tan sencillo. Los papeles aguantan muchas cosas, aguantan muchos programas, pero luego la realidad se muestra tosca, y como la defensa de nuestros derechos ha llegado a un momento en el que supone eliminar privilegios de quienes nos dominan, o sea, ya hemos llegado a un momento en el que o ellos o nosotros, pues esto no va a ser tan sencillo. Lamentablemente los poderosos no están dispuestos a desprenderse de ninguno de esos privilegios por la buena. En segundo lugar, la segunda idea que me gustaría daros es que no estamos en este proyecto solamente por una cuestión electoral. Creo que nos plantearíamos objetivos muy cortos si decimos que lo que queremos hacer es reconciliar a la gente con la política, sí, que lo que queremos es reconducir las ilusiones por alguna otra serie de alternativas electorales. Creo que tenemos que aspirar de alguna manera entre todos, no solo a ganar un gobierno, unas elecciones, sino a tomar realmente el poder, y son cosas diferentes, lamento decirlo, para quienes penséis que con un cambio de gobierno hay un cambio cotidiano en la vida de las personas, más en un lugar donde lleva 18 años, creo, gobernando el Partido Popular, ¿no? Lamento deciros que no es exactamente la alternancia lo que va a provocar un cambio en la cotidianidad de la gente. Lo que sí puede venir después es más desafección, más traiciones, más campos abonados para que venga otra vez la derecha. En la dinámica de romper este círculo vicioso estamos intentándolo algunos y algunas. En esa dinámica yo creo que una vacuna perfecta contra el electoralismo, ahora que por cierto ya salimos en las encuestas de Demoscopia, incluso si todavía no hemos dicho que nos vamos a presentar a las elecciones, curioso, vamos, está bien. Creo que es fundamental, en la intervención que hice en la rueda de prensa dije que era importante que la gente de los movimientos sociales hiciera política, pero ahora me gustaría recalcar también que es importante que entre los que diseñamos programas políticos o queremos de alguna manera tener algún tipo de iniciativa y proyecto político esté la gente de los movimientos y de las luchas. Eso es fundamental, por dos cosas fundamentalmente. Uno, porque los movimientos sociales son lugares excepcionales para la toma de conciencia colectiva. He conocido a mucha gente que desde la crisis hasta ahora se han convertido en mejores personas
solamente porque han luchado colectivamente con sus compañeros. Desgraciadamente ha sido frente a un despido, un desahucio, falta de democracia, menos derechos, pero se han convertido en mejores personas. De alguna manera han comprendido que la solidaridad es fundamental para mejorar también su vida cotidiana. Me interesan muchísimo los procesos de toma de conciencia colectiva. Este puede ser uno de ellos también, pero las luchas que se han dado hay que irlas agrupando y no resta ninguna. Todos los procesos de resistencia son útiles en este sentido. Pero el segundo motivo de que sea fundamental que Podemos sea movimentista, de alguna manera, no representación de los movimientos, sino de alguna parte de los movimientos, o que dentro de ellas estén los movimientos sociales, es porque ellos sí son depositarios de una legitimidad de la que carecen muchas de las organizaciones de la izquierda tradicional. A pesar de que estas organizaciones de la izquierda tradicional tengan muchísimas cosas buenas que aportar, entre otras, ser depositario de la memoria de las luchas anteriores. No sé si recordáis en el 15M esta historia de que todo era nuevo, ¿no? Pues no, hay luchas anteriores que es necesario e imprescindible recordar. Pero la legitimidad la tienen de alguna manera los movimientos, y es porque la gente en primera persona se ha puesto a luchar sin esperar a que nadie exactamente le represente en ningún espacio. Especialmente superan en legitimidad a las organizaciones herederas de alguna manera de alguna parte de las miserias morales de la llamada transición democrática en el Estado, que marcó fundamentalmente por tres premisas que fueron el olvido, la resignación y la apatía. Así pues, y para no llamarnos a engaño, es importante evitar dos ilusiones. Uno, la ilusión política de pensar que por tomar las instituciones o por tener un porcentaje alto de votos seamos capaces de cambiar en sí la realidad de forma automática. Y la segunda es la ilusión social de pensar que movilizándonos y generando espacios autónomos de movilización, de toma de decisiones y de solidaridad mutua, el sistema de forma automática se va a derrumbar. La última idea, que perdón por el resfriado, que me gustaría trasladar hoy aquí. ¿Ya me la quedo yo? Es la idea de la unidad. Muchos debates han girado en torno a la unidad desde que salió Podemos. Espero que salgan también en el debate, porque es un debate fundamental el de la unidad. Y en ese sentido me gustaría aportar, no solo yo lo aporto, muchos de los artículos que se han escrito sobre esta iniciativa lo dicen, que es necesario efectivamente conseguir la unidad en torno a un programa de emergencia social, en primer lugar, contra la austeridad y contra los recortes, ¿no? Lo que Pablo dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que yo, por cierto, eliminaría el derecho a la propiedad, porque, bueno, pues, si estamos planteando propiedad en la banca, quizás ese derecho no esté entre nuestras prioridades. Debe ser un programa de cambio y un programa de gobierno, pero fundamentalmente tiene que ser un programa de lucha, insisto en la idea inicial. Esto no acaba aquí, iniciamos un programa que no va a ser un programa electoral al uso, sino un programa que ponga sobre la mesa las necesidades de luchas nuevas, donde todos nos cohesionemos en torno a la idea de generar un programa político que vaya a la ofensiva y acabe definitivamente con el arrebate definitivamente la rienda de nuestro destino a los poderosos. Para conseguir la unidad hay que compartir este programa entre organizaciones que pueden ser de la izquierda tradicional, de la izquierda extraparlamentaria, gente individuales que se incorporen al proyecto, que para mí es lo más interesante que puede tener Podemos, pero también la unidad de todo eso con una cosa que se ha dado a llamar un nuevo sentido común anticapitalista, ¿no? Y es la idea generalizada. Vivimos ahora mismo, tenemos por delante un campo ilusionantísimo donde la gente tiene clarísimo que los bancos nos roban, que los ricos defraudan, que el derecho a la vivienda debe ser posible en un estado donde hay 3,4 millones de viviendas vacías, y que simpatizan incluso con acciones de desobediencia a las leyes. Son novedades interesantes, ¿no? La necesidad de parar los despidos y el empobrecimiento de la clase trabajadora, una mayoría social, un sentido común anticapitalista que piensa que los recortes en sanidad y educación tienen una relación directa con el hecho de que los bancos nos roban y de que los gobiernos les abren nuestra caja fuerte. Y de la misma manera aparecen también lógicas que tienen que ver con la demanda de derechos democráticos frente a ataques nuevos y ataques viejos, como el derecho a la libre expresión o a la autodeterminación. Y porque tratamos de elevar también el nivel de conciencia de la gente, recuperamos también, y es necesario recuperar, y así lo hacemos en el manifiesto, reivindicaciones que quizás no son tan populares, como son las reivindicaciones del movimiento feminista o del ecologismo político.
Unidad en el programa, unidad en la lucha, unidad de los organizados, más la gente nueva que se incorpore, no militante, y que esta relación se dé en igualdad de oportunidades, eso va a ser fundamental para que el proceso sea honesto. Pero también unidad estratégica para tener claro que nos enfrentamos a todos los recortes, vengan de donde vengan. En este sentido, y para terminar, creo que tenemos una tarea ahora de convertir la simpatía por el proyecto, que es evidente aquí, en un compromiso para avanzar en los debates, para avanzar también en la organización y para la lucha. Y para también, de forma urgente, arrancarle la rienda de nuestra vida a quienes nos quieren machacar. Y ya está. Muchas gracias. Tere Rodríguez es gaditana, que si no, o sea, no te acabas. Nega, por favor, su turno. Pues, impresionante cuánta peña, la verdad es que dan ganas de invadir Berlín y liberarlo. Creo que, Pablo, tenemos algo grande. Tenemos algo grande entre las manos. Y no es la cabeza de Carromero, ni lamentablemente su sueldo, maldita sea. Bueno, la verdad es que yo voy a ser muy breve, voy a intentar ser muy breve, porque a mí el rollo este de los políticos y el politiqueo no me va mucho. Pero ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué cuando hablamos de la política o del politiqueo, enseguida pensamos que se trata de algo negativo? ¿Por qué en nuestro subconsciente, cuando hablamos de política o politiqueo, nuestro subconsciente, ese lugar lleno de penes, de culos y de tetas, está grabada la idea, ¿no?, de que está grabada a fuego, de que la política es algo chungo, de que todos los políticos son iguales, de que todo el mundo se mete para forrarse, para hacer negocio? Porque cuando pensamos en un político, ¿no?, pues nos viene a la cabeza la imagen de un tipo gris, feo, bajito, encorbatado, con el pelo corto generalmente, el que tiene pelo, claro. Pongamos un supuesto, ¿no?, un ejemplo práctico. ¿Con qué político os gustaría ir de cañas? ¿Qué haces este sábado, tío? Bueno, voy con Fátima Báñez de cañas, que me va a explicar lo de la Virgen del Rocío. ¡Hostia, qué planazo, tío! Pero en cambio, ¿cómo molaría, no? ¿Cómo molaría irse de cañas? Pues con Diego Cañamero. ¿Cómo molaría irse de cañas con Julio Anguita? ¿Cómo molaría irse de cañas con Ada Colau? ¿Con Monedero? Yo la verdad es que con Monedero he estado alguna noche para ir de fiesta y es un buen plano. Vamos a ir un poco más allá con este razonamiento. ¿Por qué Pablo Iglesias, mientras iba a la tele a meter caña a Maluenda, era como, joder, por fin sale un tío ahí en las tertulias que siempre estaban monopolizadas, ¿no?, por ese pensamiento único, por ese pensamiento dominante? Por fin llega un tío ahí que se lo explica a estos mercenarios de la información, por fin hay un tío ahí que da voz a los de abajo, a los que no tienen voz, y todo es genial y maravilloso hasta que decide dar ese paso adelante, soltar esta iniciativa y decide meterse en política. Entonces se disparan las alarmas, ¿no? De repente es como, sí, sí, pero no, ¿no? O sea, este ya, aprovechando el filón mediático, pues quiere ver si se mete ahí a forrarse o por lo menos a sacar una poltrona. Joder, hasta yo lo he pensado y es mi colega, ¿sabes? Y sí, ¿no? Parece ahí que se nos dispara un mecanismo ahí de defensa y nos ponemos automáticamente ahí a la defensiva, ¿no? Ha habido reacciones de todo tipo, gente que yo consideraba meridianamente inteligente, soltando ahí teorías de la conspiración y manos negras. Esto es un proyecto financiado por la CIA, por cuatro, para reventar a la verdadera izquierda. No sé, yo lo único que puedo decir es que han ido en metro, no en helicóptero ni en limusina. Pero bueno, hay gente que, como digo, ha perdido la chaveta, y me gustaría saber por otra parte que fuman también. Pero bueno, siguiendo con este razonamiento, ¿por qué pensamos así, ¿no? Porque cuando alguien da un paso y se mete en política, automáticamente ahí nos salta ahí una chispita que nos hace desconfiar. ¿Sabéis por qué? Porque nunca gobiernan los nuestros. Nunca gobiernan los nuestros. Porque el sistema, los medios de comunicación,
El sistema, los medios de comunicación nos dicen diariamente que no te metas en política. No te metas en política, la política es algo chungo, la política son todos iguales, la política son coches oficiales. Y claro, es muy interesante este planteamiento porque te dicen, no te metas en política, que ya me meto yo, ¿no? O sea, y claro, cuando a la política te la hacen los otros, pues pasa lo que pasa. ¿Sabéis por qué es la muerte irse de cañas con Fátima Báñez y es un buen plan irse de cañas con Cañamero? Porque sencillamente Cañamero es de los nuestros. Es como vosotros, es como nosotros. Es un tío de abajo. Me muero de ser. Joder, agua. Agua, nos podrían haber puesto gin tonis como en el Congreso, joder. Otro ejemplo, ¿no? Con esta línea de razonamiento en torno a la política y los políticos. Cuando Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia, pues los medios de comunicación, especialmente los occidentales, pues se burlaban de él, se mofaban, se rían de él, porque iba siempre con jerseys parecidos a estos, ¿no? Jerseys de lana, de colores y ropajes típicos de las poblaciones indígenas bolivianas. Y decían, míralo, se va a las cumbres internacionales vestido como un indio. Pero es que sabéis qué pasa, que Evo Morales es un indio. Y es lo que ellos no pueden soportar. Y bueno, y claro, luego pasa y te encuentras lo que te encuentras. Leo titular del diario público. Evo Morales expropia 4 filiales de Iberdrola para garantizar la luz a precio equitativo. Luego tenemos que aguantar aquí a expresidentes de gobierno metidos en las eléctricas vía la puerta giratoria, como el señor Felipito González. Que se va porque se aburre, ¿no? Claro, ganando lo que gana. Me iba a aburrir yo ganando esa pasta. Madre mía. Pues es interesante, ¿no? O sea, allí expropian para que no pase como aquí, que la gente se queda, muchas familias, hemos visto como muchos pensionistas, se quedan sin calefacción en pleno invierno porque no pueden pagar la luz, ¿no? Joder, joder con el indio. A ver si los tontos vamos a ser nosotros, me parece a mí. Pues bueno, esto, la conclusión es, creo que es clara, ¿no? Es cuando se habla y se viste como el pueblo, se gobierna para el pueblo. Cuando se habla, se viste y se piensa como las élites, pues evidentemente se gobierna para las élites. Como decía, voy a ser muy breve, no sé si me estoy enrollando, 2 anuncios, ¿vale? Se vende negra, criolla, joven, sana y sin tachas. Muy humilde y fiel, buena cocinera, con alguna inteligencia en lavado y plancha. Excelente para manejar niños, precio 500 pesos. Este anuncio es del año 1839. Segundo anuncio, tampoco hace tanto, ¿eh? Una finca de Guadalajara ofrece puesto de trabajo a cambio de alojamiento, manutención, facilidad de desplazamiento y posibilidad de un sueldo en el futuro. Este anuncio es de 2013. ¿Vale? Aparecido en un portal de anuncios de internet. Hay que asumir que esto está pasando. Es decir, la esclavitud, trabajar a cambio de techo y comida, está pasando. Y la respuesta que va a ser, es que es lo que hay, es lo que nos dicen desde arriba, ¿no? Es que es lo que hay, es que si no lo coges tú, lo va a coger otro, pues no. Pues no, y por eso estamos aquí, para cambiar esa mentalidad. Lo fuerte no es eso, lo fuerte no son ese tipo de ofertas. Es que me encuentro, navegando por internet, lo siguiente. Me ofrezco en la ayuda de quehaceres domésticos, a cambio de alojamiento y comida, con la opción de poder tener tiempo libre para estudios. Este pueblo menos sabe que para salir de la esclavitud tiene que tener estudios. Extraído de milanuncios.com. Y es que es alucinante porque entré el otro día y hay un montón de ofertas en la misma línea de gente que se ofrece a trabajar a cambio de techo y comida. Esto es increíble y está pasando en la Europa de la Unión Europea y del Occidente, ¿no? Civilizado y ilustrado. Y para terminar, como he dicho, iba a ser bastante breve, yo sé que ahora saldrá Pablo y os emocionará porque la verdad es que habla de puta madre, pero si vosotros y vosotras no os organizáis, esto no va a ningún lado. O sea, aquí la historia no es que ahora salga Pablo, os pegue el gran discurso y volváis a casa diciendo, hostia, qué bien habla, qué de puta madre, si se presenta a las elecciones lo voto. No, ese es el gran error. Eso es entender la política como nos han querido ver siempre la política los de arriba. O sea, aquí esto es para que participemos entre todos y todas. Yo aquí no vengo a pedir el voto ni para Pablo, ni mucho menos para mí. No me presento en ninguna historia, yo no soy loquillo con Ciudadanos, ni nada parecido. Y bueno, y realmente sé lo mismo que vosotros y vosotras. Yo he venido aquí, no sé quién está no sé quién está detrás del Círculo Podemos, los voy a conocer esta tarde, y de eso se trata, ¿no? De que no os vayáis a casa y bueno, cuando lleguen a elecciones votaré, ¿no? Se trata de que participéis y se trata de que seáis protagonistas, ¿vale? Muchas gracias y a por ellos.
Yo me traigo mi agua porque si no el catarro de Tere lo vamos a compartir. Todos los intervinientes aquí. Muchísimas gracias a los organizadores por hacer posible este acto y a todos vosotros y vosotras, pero creo que va a ser uno de los últimos que hagamos en un sitio cerrado. Ya estoy harto de que la gente tenga que estar en dos, o hoy me decían que en tres salas, y que vayamos a tener que ir pasando por cada una. No es que represente un problema repetir el meeting o contar otra cosa, sino porque estos actos tienen que servir para vernos. Es decir, estamos aquí y parece que lo importante es que intervengan las personas de la mesa o que intervenga yo. Y es que eso es lo de menos. Si a mí me tenéis muy visto, me veis en la televisión y podéis ver un montón de vídeos en internet, lo importante es que os veáis vosotros. Y a mí me jode enormemente que no os podáis ver todos juntos, que la gente se tenga que repartir en tres salas diferentes. A partir de ahora tendremos que hacer los actos fuera. Y no solamente para que os veáis vosotros mismos, sino para que nos vean los malos. Esa sensación, ¿no? A veces cuando hay unas elecciones en las que siempre hay un guión, siempre van a ganar los mismos, o las gana el PSOE o las gana el PP. Siempre es igual. Y en las campañas electorales vemos los mítines y da como esa rabia, ¿no? De, joder, juntan gente, ¿eh? Y son los que más gente juntan. Y yo digo, ¿por qué tiene que seguir siendo así? Yo quiero hacer mítines en los que haya más gente que en los que organice el Partido Socialista y en los que organice el Partido Popular. Y que incluso gente que ha votado al Partido Socialista y al Partido Popular vaya y diga, es que esta gente es decente. Este tipo que habéis escuchado hablar ahora, que es muy rojo, pero sin embargo, cuando canta, cuando se mueve, consigue mover cosas. A mí se me han acercado policías, militares y guardias civiles y me han dicho, estoy de acuerdo con lo que dices, pero al fin y al cabo yo hablo de política, no hablo de penes, de coños y de esas cosas que forman parte del inconsciente freudiano que todos tenemos dentro y que forma parte del rap. Y a Nega eso le ha ocurrido, que se le acerque un tipo después de un concierto y diga, mira, fíjate que nos dais caña en vuestras letras, pero me encantan. Y eso es porque hay autenticidad en sus palabras. Y cuando hay autenticidad, lo importante no es solamente lo que estás diciendo, sino cómo lo dices. A mí me cuentan que en los debates muchas veces dices, es que no solamente has ganado porque argumentes mejor o porque tengas razón, es que es otra manera de estar. Y estamos acostumbrados a que esto de la política sea el terreno de la gentuza o el terreno de los mediocres o el terreno de los cobardes. Y de la misma manera que digo que los mítines, que los actos tienen que ser una manera de vernos todos juntos y ver la fuerza que tenemos, eso es como en la primavera valenciana, ¿no? Es decir, la gente está muy cabreada, pero a veces hay que salir a la calle para contarte, para decir, hostias, o sea, estoy viendo a mi vecino con el que me encuentro cuando voy a comprar el pan, pero estamos aquí y somos muchos. Y cuando ellos ven que somos muchos, hostias, entonces reculan. Y entonces dicen que no se puede, pero resulta que sí se puede, ¿no? En Gamonal se supone que el ayuntamiento era el cortijo particular de un constructor, hasta que los vecinos dicen, vamos a enseñar los dientes y nos van a criminalizar y nos van a decir de todo, pero aquí vamos a estar. Y cuando se acumula la fuerza y el poder político suficiente, entonces sí se puede. Y el alcalde dice, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que dejar de construir el parking. La democracia es eso. La democracia no es dejar un papelito en una urna cada 4 o cada 5 años. La democracia es aplicar el poder cotidianamente. Lo decían los griegos de Demos y Kratos, el poder del pueblo es un movimiento de expropiación. Si el poder lo tiene una minoría, pues hay que quitárselo y repartirlo entre la gente. Y eso no se hace delegando en nadie. Yo sería un farsante si viniera aquí. No os preocupéis, gente. Votadme que os voy a solucionar los problemas. Tiene que ver con vosotros. Lo importante del meeting sois vosotros. Si Podemos no se convierte en un instrumento de empoderamiento de la gente, estaremos perdiendo el tiempo. Los mítines también tienen un problema. A mí a veces me incomodan. Se pueden utilizar algunas fórmulas para emocionar. Puedo empezar a elevar el tono subiendo, y entonces les vamos a decir, y ellos dicen, pero nosotros contestamos, y cuando ellos levanten la voz, nosotros les diremos. Y entonces parece que se crea una especie
de emoción entre el público y todo tiene que terminar necesariamente en un aplauso. Y eso tiene mucho de farsa a veces. A mí me gusta emocionar, pero me gusta reflexionar también. Hay gente que me dice, ¿por qué no le das una hostia al Marwenda este de las narices? Pues... Yo sé que si eso ocurriera, pues en esa hostia irían las ilusiones de medio país, pero no lo haré. No lo haré. Prefiero discutir con él, y discutir con él con buenas formas, incluso, si es necesario, con cordialidad y con respeto, porque lo más bonito que te pueden decir es que se te acerque alguien y te diga, mira, yo he votado al PP toda mi vida, pero después de escucharte discutir, solamente puedo decir que tienes razón. Y cuando consigues eso, dices, hostias, estamos tocando una tecla. Lo de los mítines, lo de la cuestión de emocionar, esto tiene mucho que ver con el teatro. Hay técnicas teatrales que sirven para emocionar. Aristóteles, veo caras diciendo, joder, si empieza con Aristóteles, esto no va a acabar. No va a acabar en la vida. Aristóteles en la Poética hablaba de la catarsis. La catarsis tendría una serie de implicaciones estéticas a la hora de hacer teatro. Se trata de emocionar al espectador y que el espectador de alguna forma se identifique a través de un mecanismo de empatía con el héroe que es el protagonista de la tragedia griega en este caso. De ese planteamiento de Aristóteles en la Poética deriva una de las técnicas de más éxito en la formación de actores, el método Stanislavski, que desarrollan mucho los norteamericanos en el Actor Studio, y que una de las técnicas que les dicen a los actores para que se formen es que se lo crean. Es decir, incluso un mal actor creyéndose lo que está contando puede resultar creíble, puede emocionar. Y el método ha hecho muchísimo daño, porque si un actor tiene que mostrar tristeza, pues parece que tiene que pensar en su madre muriendo después de un horrible tratamiento de cáncer, entonces te metes tanto en eso que, coño, a la fuerza expresas tristeza y desesperación en el escenario. Pero funciona muy bien. El problema es que el efecto de eso, el efecto ese de catarsis, de cuando como vas a una película, ¿no?, y lloras en el cine y sales ahí, ¡ay, qué bien me he quedado!, después de llorar, y como que te ha sentado muy bien. Y en los mítines puede ocurrir eso. O sea, yo podría buscar unas técnicas argumentativas para emocionados, podría levantar la voz y que salierais como muy satisfechos de ¡ay, qué bien me he quedado! Después de escuchar a Pablo Iglesias, pero hay que poder pensar. Bertolt Brecht, que se dedicaba también al teatro, creó una técnica estética diferente, lo llamaba el gestus, y decía, el teatro tiene que servir para hablar de política y el actor tiene que tener formación política. ¿Y qué quiere decir tener formación política? Interpretar. Y a veces en las obras de teatro de Brecht, los actores no tienen nombres propios, tienen el nombre de una función social o tienen un numerito. 1, 2, 3, porque de lo que se trata es de que la gente comprenda las relaciones que hay entre ellos. Os voy a ejemplificar esto con una historia mía, personal, que tiene que ver con Valencia. Cuando venía en el tren, iba preparando la intervención y digo, ¡así mejor! Cuando venía en el tren, decía que venía preparando la intervención y me preguntaba, ¿qué significa para mí Valencia? Es una palabra que tengo tatuada en mi infancia. A mí me criaron tres mujeres, mi madre, mi abuela y mi tía abuela. Mi abuela murió en el verano de 2012 con 90 y muchos años, mi tía abuela en 2009 con 97, 98, y desde que yo era pequeñito, Valencia era el lugar en el que habían fusilado a su hermano. Le fusilaron en Paterna en 1939. Cuando yo escuchaba esa canción de la Polla Records de Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar, yo decía, coño, yo también, yo soy de esos. Yo soy de esos, y pensaba en mi abuelo y mi tía abuela. Y me contaban aquel drama, porque cuando te matan a un hermano, eso no se olvida. Eso queda tatuado hasta el punto de que se lo cuentas a tu nieto, que ha nacido en el año 78, le cuentas lo que significaba el fusilamiento de tu hermano, que le fusilaron en el 39. Y me contaban los viajes.
El primer viaje a Valencia tiene que ver con la evacuación de mucha gente de Madrid. Mi abuelo y mi tía abuela eran de Vallecas. Y tiene que ver después con la estancia de mi tío abuelo en la cárcel, cuando está claro que le van a fusilar a él como a tantos otros. Y mi tía abuela me contaba pues, lo que era llegar hasta Valencia, nada que ver con el trenecito que hay ahora. Cómo eran las carreteras, cómo era eso que no se llamaba autostop, pero que era hacer autostop y que un camión te subiera y que te llevara. Lo que era la miseria de este país, lo que era también la solidaridad de la gente y lo que era el terror de quien mandaba aquí. Y me contaba mi tía abuela, el día que le fusilan, están pues, los familiares de todos los presos fuera, con mucho miedo, con hambre, y le sacan en camiones. Y le sacan en camiones y aunque van esposados, todos van dando vivas a la República, van animándose los unos a los otros, dando vivas a la revolución, y aunque van esposados intentan levantar el puño, y me contó que mi tío abuelo pues, hizo un gesto como para tirarle la gorra y consiguió tirarle la gorra. Y después le fusilan, y como a tantos otros. Y después mi tía abuela me contaba cuando fue a por sus cosas como un hijo de puta. Yo sé que no tengo que usar este término. Hay muchas compañeras que me han dicho que pudiendo decir hijo de la COE o hijo de ministro, no hay por qué decir nada contra las trabajadoras sexuales, pero el lenguaje es cultural, heteropatriarcal y lo tenemos tatuado en los sentimientos. Y ese cerdo le dice, roja, te voy a cortar el pelo. Y eso forma parte de mi biografía personal y es una historia que puede conmover. Y como esas historias hay muchas, cientos, miles de historias equivalentes. El problema es que si eso no se interpreta políticamente, si no tomamos una cierta distancia, es una historia pues, que puede servir para escribir un cuento, que puede servir para hacer una película, pero que en última instancia es un drama personal, ¿no? Es decir, de pobre tu abuela o pobre tu tía abuela o qué triste te tenías que quedar de pequeñito cuando te hablaban de Valencia y de Paterna y te hablaban de eso. Y eso hay que politizarlo, eso hay que entender lo que significa para entender la historia de nuestro país. Porque eso, que la guerra no fue una, lo que nos han contado en las películas, ¿no? Una desgracia natural, una cosa que pasa por las cabezas de la gente como si fuera una tormenta y que enfrentó a hermanos contra hermanos y que tenía que ver con ese carácter pasional de los españoles como en el cuadro de Goya y que es algo que al fin y al cabo pues no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? O sea que eso da igual, son cosas de los abuelos y cada uno tiene una historia diferente y eso no vale para interpretar nada, es mentira, es mentira. Si no interpretamos eso políticamente, nos han quitado todo. Nos han quitado el orgullo de sentirnos orgullosos de nuestros abuelos, no de nuestros abuelos en términos individuales, de nuestros abuelos como pueblo. Este tío abuelo mío que fusilaron era socialista, era partidario de Indalecio Prieto, formaba parte de la motorizada, que eran los jóvenes que se ocupaban de jóvenes socialistas que se ocupaban de su seguridad personal. Era una época en la que a los socialistas no les protegían escoltas privados que cobraban un salario, sino los militantes de su organización, y una época en la que los socialistas no terminaban en consejos de administración de grandes empresas, ni viajaban en business, ni cobraban sueldos de escándalo, ni formaban parte de la casta política. Y lo que ocurrió aquí hace muchísimos años es algo que nos debería servir para sentirnos orgullosos. Para sentirnos orgullosos, porque nos lo han robado todo, nos han robado la historia, nos han contado una película de indios, según lo cual las cosas buenas que tenemos aquí tienen que ver con el rey multimillonario, el rey, sí, sí, el de Urdangarín, el mismo, el que llegó con una mano delante y una mano detrás, el que escribía una carta al Shah de Persia pidiéndole dinero para forzar a la monarquía española, el que juró los principios fundamentales del franquismo, el que parece que le tenemos que agradecer que los militares en este país no dieran un golpe de Estado. Gracias a eso tenemos democracia y tenemos cosas nuevas. Y lo de antes era todo un caos y una cosa espantosa. Y es mentira. El país no es de ellos. El país no es de esa manera de interpretar las cosas. Hay que pensar, hay que interpretar políticamente lo que significaba aquello.
Lo que significó que una minoría que estaba acostumbrada a mandar, que habían mandado siempre, que eran los dueños de todo, que eran los grandes propietarios agrarios de este país, con la ayuda del fascismo italiano, con la ayuda del fascismo alemán, con la complicidad, en última instancia, del Reino Unido, que tenía miedo del pueblo español, dijeron: aquí esto de que mande la gente se va a terminar. Porque algunos estúpidos piensan que la gente que se levanta en este país para defender la democracia y para hacer la revolución, que era lo mismo que defender la democracia, lo hacían por banderas o lo hacían en nombre del materialismo dialéctico, en nombre del comunismo y del socialismo. Es mentira. Lo hacían por el futuro de sus hijos, por la dignidad. Porque defender... Porque lo que hoy entiende todo el mundo como normal, que las mujeres y que los hombres tengan derechos, que no puede estar toda la propiedad en las mismas manos, que independientemente de donde uno haya nacido, tiene derecho a ir a una escuela pública, que tiene derecho a que le curen en un hospital, que tiene derecho a que sus hijos puedan ir a la universidad sin tasas que no pueden pagar, que todo el mundo tiene derecho a unas condiciones de trabajo dignas, que todo el mundo tiene derecho, en última instancia, a que se aplique eso que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una cosa muy sencillita, muy sencillita. Pues eso es lo que dividía este país en dos bandos. Una minoría que estaba acostumbrada a mandar y una mayoría de la gente que estaba defendiendo el sentido común, que estaba defendiendo su dignidad, que estaba defendiendo el futuro de sus hijos. No es más que eso. Y cuando te roban eso, te roban la dignidad. Te roban la dignidad. Ahora parece que los patriotas son ellos, que ser patriota es tener una pulserita rojigualda, amenazar a los catalanes y a los vascos, decir que aquí solamente se habla una lengua, tener cuentas en Suiza y vivir como Dios a costa de la mayoría. Pues es mentira. Estamos orgullosos de nuestro país, de nuestro pasado, de todas las tradiciones que implican la riqueza, del orgullo de hacer algo que todos los europeos pueden hacer menos los españoles. Y es decir, que para ser demócrata hay que ser antifascista. Tan sencillo como eso. ¿Qué narices tendrá que ver este rollo con Podemos? Este rollo de entender la historia y empezar con una anécdota personal y tratar de explicarla políticamente. Pues entender quiénes son y de dónde vienen. ¿Quién es esa casta? ¿De dónde han salido? Aquí les conocéis muy bien. Si son los mismos apellidos, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus abuelos? Han mandado siempre, siempre. Cuando tenían que ser franquistas y hacer el saludo romano, eran franquistas y hacían el saludo romano. Y cuando tenían que decir que el Partido Popular de Valencia es el partido con más apoyo de todas las democracias occidentales, seguían siendo exactamente los mismos, la gentuza del poder, mediocres, babosos, cobardes, acostumbrados a mandar. Acostumbrados a mandar. Y cuando uno manda es arrogante, y miente, y se ríe, y se emborrachan. Si son los mismos rostros de siempre, siempre han tenido el poder, esa casta. Tienen mucho dinero. ¿Pero por qué tienen mucho dinero? Porque son listos, porque son buenos emprendedores, son buenos empresarios, ¿no? Es decir, tienen capacidad para inventar cosas que producen valor, que producen riqueza y desarrollo. Es mentira, son ladrones. Son ladrones, como todos los ricos de este país. ¿Cómo se hicieron las grandes fortunas en este país? Robando, robando y estando cerca del poder. Lo contaba Berlanga con amarga tristeza en La Escopeta Nacional. Son grupos de mafiosos cercanos al poder político que al final convierten al poder político en sus gestores. Es la manera en la que tienen de hacer dinero, no saben hacerlo de otra forma. Coger lo que es de todos, lo que es público, forrarse a costa de lo público y después privatizarlo regalándolo a sus amigos. Así hacen dinero. ¿Cómo es la historia del poder en la Comunidad Valenciana? Si no es más que eso. Si Zaplana se lo contó a todo el mundo, yo estoy en política para forrarme. Pero el problema de Zaplana es el mismo. El problema de Zaplana es su actitud personal. No es más que la expresión de cómo funciona el poder. La corrupción es una forma de gobierno, es lo que sirve para que unos señores que no se presentan a las elecciones, a través de sobres
en A o en B, de manera legal o de manera ilegal, compren para ellos invirtiendo el poder político. Son sus dueños, funciona así, funciona así. ¿Qué es lo que significa el boom inmobiliario? ¿Qué es lo que significa la economía de un país orientada hacia el ladrillo? ¿Qué es lo que significa eso, más que la corrupción gobernando? ¿Qué es lo que significó que el Partido Popular dijera vamos a liberalizar el suelo en todas partes? ¿Qué es lo que significó que el Partido Popular dijera esto de que los ayuntamientos puedan cobrar impuestos de actividades económicas? No. ¿Qué es lo que significa? Que la única manera de hacer dinero en este país era cenar con gentuza. Con constructores que en última instancia se lo compraban todos. Y hay quien dice, no, es que la política es una cosa de arriba y luego está la calle. Daos una vuelta por la calle, ¿qué es Valencia? Grandes infraestructuras, ¿qué son los edificios de Calatrava? ¿Qué es el tren de alta velocidad? ¿Qué son los aeropuertos sin aviones? ¿Los trenes que solamente se pueden permitir los ricos al tiempo que quieren destruir el Cabañal o al tiempo que hay estudiantes que tienen que estudiar en barracones? La manifestación en el territorio de una forma de gobierno, de una manera de hacer política. Y lo decía el Nega, o hace política la gente o te lo hacen, o te lo hacen. Es un error entender que no, los políticos son esa gentuza que cobran un montón de pasta, que viajan en business y que no tienen nada que ver con nosotros. Claro, así nos va. Mientras los políticos sean ese tipo de gentuza, estamos absolutamente perdidos. Por eso hay que ganarles en todos los terrenos y en el electoral también. ¿Qué es esta idiotez de que estas elecciones las tengan que ganar el PP o el PSOE? ¿Por qué? Si cuando vas por la calle y preguntas a todo el mundo, te dicen si son unos golfos, si son unos mangantes, bueno, vamos a salir a ganar. ¿Cuál es el problema? ¿Es tan difícil? Solamente cuestión de verlo. Y si después les ganamos, lo fundamental no habrá sido aplicarles ese correctivo, que no estaría nada mal, ¿eh? Ver la carita que se les queda a alguno. Es decir, no, y a partir de ahora la democracia es una cuestión que se aplica cada día, en cada lugar, en cada territorio, empoderando a la gente, porque los importantes sois vosotros. No me tienen miedo a mí. ¿Vosotros creéis que tienen miedo a un tipo con coleta que va a la tele a discutir? Os tienen miedo a vosotros, a vosotros. La unidad, que es un debate como muy de la izquierda, ¿no? Vamos a discutir entre nosotros, que es una cosa que le encanta a la izquierda, mirarse el ombligo. Yo creo que la unidad tiene que ver con el pueblo, que es una cosa que se manifiesta en la práctica, y ese es uno de los grandes problemas de la izquierda. Vamos a discutir por un programa. Vamos a ver quién está más a la izquierda o menos a la izquierda. A ver quién es más anticapitalista. Ah, que tú en tu programa pones que hay que hacer una auditoría de la deuda. Ah, pues yo en el mío pongo que nos salimos del euro sin auditoría. Ah, que tú pones que hay que nacionalizar las eléctricas. Yo digo que hay que socializar los medios de producción. Vamos a ver quién está más a la izquierda. Ah, que tú dices que te inspiras en el socialismo. Ah, yo marxismo, leninismo con guión y me pongo una camiseta que tu bandera es roja. Pues vas a ver cómo es la mía. Una cosa utilísima y que se plasma muy bien en la práctica este tipo de magníficos debates. Ayer publiqué una carta de una mujer que me escribió, cambié su nombre, cambié algunos datos, era un comentario público, pero cambié ciertas cosas, no entendí que nadie tenía por qué saber cómo se llamaba. Pongamos que esta mujer se llama Luisa, tiene 37 años y me dice, mira, yo he sido militar toda mi vida, y soy lesbiana, y tengo un hijo con mi compañera. Y te voy a contar una cosa que me pasó. Encontré mucho más compañerismo en el ejército que cuando me afilié al UGT. Yo vi al afiliado de la UGT de mi trabajo, y era, decía textualmente, un chupapollas, que se tomaba copas con el jefe, y al que teníamos que cubrir en sus horas sindicales los demás. Y yo cuando leía eso me dolía, porque yo sé que el sindicalismo es imprescindible. Y me acordaba de los sindicalistas de verdad, de Marcelino Camacho, esos sindicalistas que iban a la cárcel. Y que sabían que los derechos no se ganan porque alguien los escriba en un papel. Marcelino decía, el derecho de huelga se gana haciendo huelga. El derecho de reunión se gana reuniéndose. El derecho de manifestación se gana manifestándose.
Ojalá muchos se acordaran de esas palabras y de esa práctica, porque los sindicatos son absolutamente imprescindibles, pero esta mujer, una mujer sencilla, me contaba sus experiencias y me decía, yo no sé si soy de izquierdas, pero lo que sí sé es que no soy de derechas, porque aquí hay gente que parece que viene a decirnos que a mi hijo le falta un padre y que eso de tener dos madres es antinatural y que peras con peras y que manzanas con manzanas. Y me decía, yo no quiero vivir muy bien, quiero vivir modestamente, pero estoy en el paro y me desespera no poder ayudar a mi compañera. Yo no quiero vivir muy bien, pero quiero que mi hijo pueda ir a una escuela y que si mi compañera se pone enferma o mi hijo se pone enfermo, poderles llevar a un hospital y que les atiendan. Yo quiero eso. Y después de todo eso dice, cuando te he escuchado hablar en la televisión, me ha entrado algo y te quiero decir que lo que haga falta, que yo vivo en un pueblo pequeño, pero que lo que tú digas. Esa es la puta unidad que necesitamos y que le den por el saco a las etiquetas, que le den por el saco a los programas comunes, que le den por el saco a los acuerdos de despacho. Si logramos que personas como Luisa nos digan qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué tenemos que hacer, cómo podemos organizarnos, cómo podemos salir, entonces tenemos la clave. Entonces vamos a ver el miedo en los ojos de ellos, en los ojos de los que son los dueños de todo, que es de lo que se trata, porque no tienen miedo de que 8.000 siglas de la izquierda se sienten a discutir un programa o a discutir unas listas, les da exactamente igual, saben manejar eso perfectamente. Cuando algunos dicen, no, un 11% está muy bien, vamos avanzando poco a poco, siempre lo digo, maldita mentalidad de perdedores, vamos a salir a ganar, vamos a salir a jugar al partido a ganar, ¿por qué hay que tener miedo? Decía Teresa, y tenía razón, que en las instituciones no está todo el poder. Salvador Allende decía a los jóvenes del MIR, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Pero el poder está en muchos sitios, y en las instituciones también. Hay quien dice que las instituciones no sirven para cambiar la vida de la gente. Quien diga eso no ha estado ni en Madrid ni en Valencia, ni ha visto en qué pueden convertir una televisión pública. Cómo pueden entrar en una televisión pública, convertirla en un ejemplo de la infamia y de la manipulación para vergüenza de todos los periodistas, arruinarla, después de arruinarla decir que esto es la prueba de que lo público no funciona, despedir a todo el mundo y entregarla en pedacitos a sus amigos. Hostias, que si se cambian las cosas desde las instituciones, claro que se cambian, claro que se cambian. No basta con eso. No basta, ni muchísimo menos, pero dejemos de mirarnos el ombligo. ¿Os acordáis cuando nos reíamos de Intereconomía? ¡Ay, qué fachas son! Casi tanto como en Canal Now de fachas son en Intereconomía. ¿Y pensáis que eso no cambia la manera de pensar de la gente? Pues claro. ¿Que Esperanza Aguirre repartiendo licencias del TDT entre el facherío party no está entrando en las cabezas de todo el mundo? ¿Que cuando enciendes la radio y lo único que puedes elegir es o la SER, o la COPE, o Onda Cero, si es que es, o Radio María, si es que es todo lo mismo, eso no cambia la vida de la gente? Pues claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué pensáis que yo voy a las televisiones? O sea, ¿pensáis que el formato de debate de las esta noche me entusiasma? ¿Debaten en las esta noche como lo hacemos en La Tuerca o en Foro Apache? Claro que no, pero es que es un espacio de socialización pública. Basta ya de esa Ghost Divine que dice, no, yo leo Althusser, yo no me rebajo a eso de ir a los medios grandes, privados. O sea, claro, tu reino no es de este mundo, ¿no? La gente normal está viendo la televisión, pero tú te dedicas a leer filosofía. Estupendo, de maravilla. ¿Y por qué me llevan? ¿Por qué me llevan a los medios? ¿Hay una conspiración? ¿Es el plan de Berlusconi? ¿El plan de Lara? Pues me llevan a los medios privados por la misma razón que no me llevan a los medios públicos. En los medios públicos fui una vez a Televisión Española a un debate y al día siguiente me pasaron los datos de audiencia. Aumentó en un 50% del día anterior al siguiente. No me volvieron a llamar nunca más. Nunca jamás. ¿Y por qué? Pues por lo que pasa con las televisiones públicas cuando están en manos del Partido Popular. ¿Y en las televisiones privadas por qué me llaman? Pues porque les doy audiencia.
¿Y por qué les doy audiencia? Pues porque lo ve la gente. Entonces, ¿el problema es Pablo Iglesias? No, es la gente. Y eso se podrá acabar. Podrá llegar un día en el que digan, no, perdemos un poco de audiencia, pero hay que cortarle la coleta y los pies al de la coleta. Pero mientras eso dure, eso es una manera de llegar a muchísima gente a la que no llegaríamos de otra manera. ¿Eso demuestra nuestra fortaleza? No. Demuestra nuestra maldita debilidad. Y eso lo que demuestra es que hay que ocupar todos los espacios de poder político, porque si no los ocupan ellos. Espacio que dejamos libre, espacio que ocupan ellos. Yo sé que no sirve estar en el Parlamento Europeo para cambiar la dinámica europea, pero hostias, hay detalles que tienen su importancia. A mí me han dicho que todos los diputados europeos de nuestro país viajan en business y que dicen, además, no es que a veces sale más barato, pues aunque salga más barato, en la política hay una cosa que se llama el decoro. Y un representante de la ciudadanía tiene decoro, y decoro implica que viaja como el resto de los ciudadanos en turista y no se te caen los anillos, Porque el problema es que si estás gobernado por gente que viaja en business, es absolutamente imposible que cambie nada. Me dicen que tengo que ir acabando, termino con una cosita muy breve. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacemos esto ahora? Pues porque yo creo que ya toca demostrarles que les podemos cambiar el guión a los que dicen que no se puede. Ayer leí el recurso que hizo el Gobierno al Tribunal Constitucional contra el decreto antidesahucios del Gobierno de Andalucía. Los argumentos eran alucinantes. Decían que ese decreto podía afectar al sistema financiero español. Y uno de los argumentos era que en el memorándum que fijaba las condiciones del rescate a España se decía que toda decisión política tomada en este país que pudiera afectar al sistema financiero tenía que contar con el visto bueno, con el permiso de la Troika Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la soberanía? Es el propio gobierno español el que dice, no, aquí no se pueden tomar decisiones sin pedir permiso al FMI. Esa es la manera de decir que no se puede, que esto es lo que hay. Pues yo creo que toca decirles que sí se puede. Y eso tiene que ver con la voluntad política y con la manera en la que funciona el miedo. Yo sé que vosotros y vosotras tenéis miedo. Miedo a que te echen del trabajo. Miedo a envejecer y a que no te puedan atender en un centro público. Miedo a que vuestros hijos no vayan a tener pensión y no vayan a tener futuro ni absolutamente nada. Miedo a hacer huelga. Miedo a vivir en la más absoluta precariedad. Miedo. Y cuando hay gente que dice, no, es que en las huelgas hay muchos esquiroles y mucha gente que tiene miedo. Yo he visto en huelgas, he estado con piquetes informativos en cocheras que a las 8 de la mañana, después de estar 6 horas en los piquetes, se tenían que ir a trabajar. ¿Y alguien les puede decir que eran esquiroles? No, porque sabían que les echaban al día siguiente, porque no había poder suficiente en su empresa, poder de organización sindical para decir, el miedo lo tienes que tener tú como se te ocurra amenazarme con el despido. Y o el miedo. O el miedo cambia de bando, como dicen los chicos del maíz, o entonces no podremos recuperar la democracia. Muchísimas gracias, compañeros. Hay un acto de presentación de las marchas a Madrid que se están organizando desde todo el Estado español. Muy tonado por el mío. Jo vull veure les cares de València d'un dia, perquè des de fa uns anys suposo que hauran canviat. Jo estic en el grup de... Funcionen molt bé, eh? Està funcionant molt bé, lo dels marxes. La presentació se farà demà, divendres, dia 31. Aquí hi ha gent que ho sap millor que jo. Tu, que sí? Ja, i compteu, no? Bé, se farà en aquest mateix lloc, en el Saló d'Actes, que suposo que serà aquest. No, un altre més gran, o més xiquico. Ja és la segona volta que més dugo que és. Serà en el Saló d'Arte de la Facultat de Filosofia.
i organitza el grup promotor de les marxes per a dignitat a València. I intervendrà en aquest acte molt important l'Assemblea de Plataformes de Parades i Precaris de València, la plataforma d'afectats per la hipoteca. Intervendrà també Héctor Llueca del Front Cívic i Diego Cañamero del SAT. Olé! Olé. Olé. Cuando estamos juntos en la calle. Eso lo hemos encontrado.
Alguien en el 15M, yo cuando estaba en Sol, preguntaba, ¿dónde está la unidad de izquierda? ¿No? Yo veía todo el mundo en Sol. Estábamos todas y todos en Sol. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que normalmente, cuando no hay gente, nos dedicamos a insultarnos. Cuando no hay gente y cuando no nos miran, nos dedicamos a buscar las diferencias más nimias. Y el problema es que lo que estamos planteando es que la gente nos desborde. Que la gente desborde a Podemos, porque Podemos no es un nuevo partido. Es un método. En un círculo de Podemos puede estar un militante de Izquierda Unida y no habrá ningún problema. Ningún problema. Incluso en Asturias el otro día vinieron gente que pertenecía a los Juventudes Socialistas. Que pertenecían a los Juntos Socialistas. Y decían, ¿podemos estar en el círculo de Podemos? Si vosotros queréis y aceptáis lo que están diciendo los círculos, trabajar desde la base, evidentemente. Yo creo, ¿quién voy a ser yo para decir que no podéis estar en un círculo de Podemos? ¿Y qué estamos proponiendo? Porque es inasumible tres cosas que estamos proponiendo. Y a lo mejor ese es el problema en Izquierda Unida. Que sea inasumible que la gente decida no quién es el cabeza de lista, sino quiénes son nuestros candidatos. Al Parlamento Europeo a decir lo que se necesita oír. ¿Quién va a ser? Eso lo tenemos que decir entre todas y todos. Hemos dicho que si no se quiere llamar primarias, que se llame de cualquier otra forma. Si es que estamos abiertos a que se proponga un método, pero un método donde la gente decida, fuera de censos, fuera simplemente de militancias, ¿vale? Donde todo el mundo que quiera participar pueda decidir sobre quién va a ir y quién les va a representar. Porque si no, no se van a sentir parte de nada. Y Podemos es una invitación a que todas y todos nos sintamos parte de la solución. Porque si no es así, no habrá solución. Conjuntamente.
Porque ver esto, el tener que ir a trasladarnos a tres sitios, el ver que todo lo que habíamos propuesto en Podemos ha estallado desde el primer día, decíamos 15 días para conseguir 50.000 firmas, y de ahí luego iremos creando los círculos y hablaremos con este, con esto. El primer día, 50.000 firmas, todo lo que habíamos propuesto estalló. ¿Por qué? Porque la gente ha decidido participar. Y cuando la gente participa y se ilusiona, todo estalla. Y todo es posible. Y eso es lo que estamos planteando ahora mismo. Y esas tres cosas las tendría que poder asumir Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista y el Susum Corda. Cualquiera. Habrá que elegirlas en su conjunto de forma participativa. Todas. No solo en cabeza, en donde se va a proponer Pablo, pero si se propone otra persona y la gana, Pablo y cualquiera de nosotros iremos detrás de esa persona. Detrás de ese programa. Eso es lo que estamos ofreciendo aquí. No, Pablo no es el candidato. No. Solo tenemos que decir entre todas. Entre todas. No solo Pablo, sino todas las personas que se quieran participar y organizarlo. Metiendo cuestiones también, no simplemente unas primarias abiertas, sino hay que discutir, hay que ver, meter elementos correctivos de género, de territorio. Son cuestiones fundamentales que tienen que estar ahí y que no nos podemos obviar. Así queremos hacer las listas. Que todo el mundo pueda ser elegido. Y todo el mundo se sienta partícipe de que las ha construido. Porque vamos a ser los que lo vamos a tener que defender en la calle para conseguir ganar. Y si no son nuestras, no las defenderemos. Esa es la diferencia. Queremos que la gente construya su propia lista. Y así es como lo queremos hacer. Cogiendo elementos de participación vía online, pero también físicamente, que no todo es internet, ¿eh? También físicamente, que no todo es internet. Que nos tenemos que ver las caras. Por eso es tan importante el tema de los círculos, participar, que al final, yo, pues recogiendo una frase que a mí me gusta mucho, que sería, que seguramente os suene, todo el poder a los círculos. Todo el poder a los círculos. Muchas gracias. Y per això, perquè hay que dotar els círculos de poder, recorde que el dijous proper, a les 6:30, haurà una reunió en el hall de filosofia per a que totes les persones que estigueu interessades podeu acudir i participar de baix. Nosaltres, de baix, para. De dalt, para. Claro, eso que comenta la compañera es muy importante y creo que es la idea fundamental, no que esto no sea que salgan aquí unos cuantos, pegan un discursito más o menos interesante y la gente se vuelve a su casa y no vuelve a saber de Podemos hasta el día de las elecciones y se presentan, como decía la compañera, el jueves hay reunión y se trata un poco de eso, ¿no? Aquí no hay candidatos, ni hay listas, ni se va a construir todo entre todos y será como queramos que sea entre todos. O sea, tenemos que romper con esa idea de este es el candidato oficial o este es menos candidato oficial, o sea, no. Hay que hacerlo entre todos y hacerlo entre todos, así que me gustaría que el próximo jueves pues contribuyera la mitad de gente, yo me conformaría y estaría súper emocionado, ilusionado. Bé, ara... Tiene que venir más, ¿va a venir más peña aquí o...? Es que yo aquí, si yo quiero salir a fumar un cigarro y no me deja. Estoy por fumarme la vida. Esta facultad ya me echaron una vez. Por buen comportamiento. No, era una lucha por el plan Bolonia y demás. Bueno, pues ahora claro, si ponéis la palabra. Bueno, pero a ver, claro, que hable la gente y si queréis subir aquí, o sea, no me gusta nada esta relación púlpito, ¿no? Si queréis podéis subir aquí a hablar e incluso subir aquí a la mesa, ¿no? El micrófono lo veo una relación de poder, ¿no? Esto es vuestro, o sea, hacer lo que queráis y decir lo que venga, nada. Que no voy a decir algo que diga aquí. Eso, que quiera decir algo que suba, no. Bueno, tenéis miedo que os reconozcan vuestros jefes de Izquierda Unida. ¿Se oye? Sí.
él tiene un nombre. Bueno, yo me llamo María Ibáñez, soy de un pueblecito de aquí, de la provincia de Valencia. He sido militante de muchos años de Izquierda Unida. Por eso antes al compañero le he dicho por qué no puede ir unida Izquierda Unida con Podemos. Yo sí que lo sé, pero quería que tú también lo dijeras. Pero yo quiero que sí sea. Quiero que sí sea. Porque yo iré con Pablo. Ahora, una pregunta. Sí, lo deseo, claro, lo deseo. No. Hay montes parables de Manades aquí, ¿eh? Sí. Les toca la banda. Bueno, y ahora, esto seguramente es para Pablo. Pero este quisiera que lo preguntara. Que lo respondiera. ¿Nega? ¿Nega? Sí. Mira, es que esta señora ha preguntado antes de las europeas. Que no se lleven a Pablo, claro. Es que, vamos a ver, yo la primera, yo nunca he votado a las europeas. Nunca jamás. Nunca. Porque siempre he pensado que en Europa hay lo que sabemos todos, lo que hay. Como no hay alguien que pueda cambiar. Y claro, las izquierdas hemos castigado a nuestros representantes, siempre. Siempre los hemos castigado. Las derechas nunca castigan a sus políticos, nunca jamás. Entonces siempre hemos dicho, europeas es un nido de ladrones y de jetas. Pero, claro, y yo me doy cuenta hace poco, porque he estado unos años bastante mal, me doy cuenta, por motivos personales, no políticos, me doy cuenta que en el Parlamento Europeo la mayoría son todos de derechas. ¡Es la derecha! Ya lo he dicho, es que nosotros castigamos a nuestros representantes porque se lo merecen. Se lo merecen a veces, porque se sientan en la poltrona. Y en la poltrona es muy buena. Y los... Vale. Compañera, dirígete al público en general. Vale, vale, bueno. Sí, vale, es verdad, porque nosotros no votamos, pero... Y es que ya lo he dicho, nosotros los castigamos, la derecha no castiga, no castiga. Nosotros castigamos porque tenemos más dignidad. Algunos tenemos más dignidad. Bueno, entonces, bueno. Anima, Gori, que no me educas. Vale. Pues te vas a acabar, por favor. Sí, bueno, entonces yo lo que quiero decir es que esta señora ha dicho de Europa que no se vaya Pablo. Bueno, se irá el que tenga que irse. Pero es que, si no, el Parlamento Europeo es auténticamente un nido del PP en adelante. Gracias. Muchas gracias. Hola, bueno, me llamo Manuel. Quería deciros que siempre oímos esto de las izquierdas siempre buscan la unidad. Y siempre que aparece una nueva organización, siempre eso es una división, evidentemente. Como vosotros Podemos o el partido X. O sea que todos es curioso, ¿no? Siempre buscamos la unidad, pero siempre estamos más divididos. Y yo quería haceros una pregunta. Bueno, o sea, no quiero que penséis mal, pero bueno. ¿Podemos es un vampiro del 15M o vampiriza al 15M o ha vampirizado al 15M? Otra cosa, quería comentaros. Hombre, por favor, ¿os duele prenda? No. Hay que ser críticos. Compañero, no te he interrumpido nada, sigue. Como se ha oído algunos comentarios. Los murmullos son necesarios. Y también, por ejemplo, ¿por qué ahora en la presentación de Podemos, en las europeas, y no esperar a las municipales para que dé más tiempo a debatir y a formar a nivel de base y tal? No me quiero extender más, si no voy a contar no. Mi vida y tal, ya sufrí. Gracias. A ver, unas cuantas manos y voces ansiosas. Vamos. Hola, yo soy Paula y yo milité a una transformación política que no es Esquerra Unida. En la formación que yo milité sí que tenía primarias obertes a la ciudadanía. Es por presentar cualsevol persona que vulga. De fet, casi pràcticament no necessiten avals i pot votar qualsevol persona que vulga.
poden, el programa electoral se fa en sectorials, fem reunions, la gent aporta les idees i d'ahir vaig dintre el programa. I, bueno, igual que la meva formació, n'hi ha més, no és l'única que està fent això, ja n'hi ha més formacions que ho estan fent. Aleshores, clar, jo vinc ací avui amb molta il·lusió de que estigui així en Podem i de voler juntar forces i unir-nos, i veig que el debat se centra en Esquerra Unida, no és, és per què aquesta fixació en anar en Esquerra Unida, si això després l'únic que vol i l'únic que pretén és que Esquerra Unida, forçar Esquerra Unida a fer unes primàries i, com has dit tu, serem molts i Esquerra Unida s'haurà de sentar a la taula a parlar de nosaltres. Si això és el fi de Podemos, pues, la il·lusió va baixant. Que ja n'hi ha altres formacions que ho estan fent, passeu pàgina d'Esquerra Unida i anem a ajuntar-se els que sí que ja estem fent les coses bé, però el que no podem estar és esperant a que Esquerra Unida se decidisca a si vol, a que vosaltres o Esquerra Unida se decidisca a si volen o no anar a vosaltres. Paula, di de quina organització eres? Bueno, jo soc de Compromís, però n'hi ha més formacions que ho estan fent. Vale, moltes gràcies. ¿Pregunto? Bueno, a ver, yo quería... Mi pregunta es un poco... O sea, quizás más concisa, no tiene tanta... No sé, por la pose que estás tomando... Te veo que estás acomodando mucho. Salgo allí, en el púlpito. Ven aquí, delante. No. Vamos a ver, yo quería preguntar, porque estabais planteando la organización como una especie de tabula rasa que vamos a construir entre todos. Entonces, a mí esto me recuerda un poco a cuando comenzó el movimiento de 15M Las Plazas y, en fin, salió todo el mundo, vamos, es que yo recuerdo a esta gente de derechas, que aquello era un despropósito al principio, y empezó el debate y recuerdo que había ideas que, por desgracia, no cuajaban ante la mayoría, como, por ejemplo, en muchas plazas, ideas feministas que no cuajaban y se desechaban. Entonces, yo quería saber hasta qué punto vais a asumir lo que diga la gente, porque... a mí me encanta, me ilusiona muchísimo esta iniciativa, pero si la gente empieza a decir, empieza a proponer ideas que a lo mejor no son acordes a una determinada línea base que no enseñáis de momento, porque estamos diciendo, estamos planteándolo como una tabla rasa, no sé hasta qué punto vais a asumir lo que diga la calle al 100%. Pero yo estoy en la calle y como no sirvo para nada, yo espero que... vamos a poder hacerlo bien. Quite el micrófono ahora. Hola, buenas tardes, soy Fernando. En primer lugar, quería agradecer a los que han tomado la iniciativa de dar la cara, de intentar cambiar las cosas, intentar involucrar a la gente y luego, por supuesto, a todos los que hemos venido, pues porque estamos dispuestos también a esforzarnos para buscar ese cambio. Mi pregunta es, más que nada, organizativa, del tema de los círculos. Por lo menos a mí, y creo que no soy el único hablando un poco con la gente, me falta información de cómo se quiere organizar todo este tema. Es decir, cómo se crea un círculo, cómo se oficializa, si hay o si no hay que oficializar un círculo, en qué ámbito se mueve cada círculo, qué objetivos tiene. No sé, un poco todo este tema, porque yo creo que hay gente dispuesta a moverse desde ya y le gustaría estar entraría en acción. Mira, si vos hablaré con la... La última aportació té Miquel Urbán, té moltes coses a dir. És important que part que intervinguin ara i després continuem en el torn de paraules. ¿Vale? És perquè ara mateix tindré en Caramon també. Sí. Brevemente respondiendo a tu pregunta, yo sé lo mismo que tú, o sea, esto se va a hacer entre todos. No sé cuáles van a ser los mecanismos. Supongo que ahora Urbán nos orientará un poco, pero Urbán tampoco va a decidir nada, ¿no? Porque esto, como te digo, se hace un poco entre todos. Respecto a la compañera de Compromís, porque, no sé, el debate se ha centrado un poco más con Izquierda Unida y no con otras formaciones, pues por... A ver, esto igual suena un poco a demasiado realpolitik, ¿no? O demasiado... Pues por la misma razón que no se ha centrado en el partido antitaurino, que despierta mucha simpatía en mí, pero el partido antitaurino no es un referente, o sea, al final es una cuestión de poder, o sea,
¿Por qué ese debate y la chicha y la miga está con Izquierda Unida? Porque Izquierda Unida es la mayor fuerza en cierto espectro de izquierda transformadora, además, que más apoyos tiene en el Estado, y por eso hay sectores de Izquierda Unida que lo ven como una amenaza. Aquí no, pero ya, Pedro. Estamos hablando del Estado español. Estamos hablando del Estado español. Y de Podem País Valencià también. Pues sí, no me sé si hablan del Estado español, se estuvo engañando, porque así hay moltes altres sensibilidades. Sí, ya, pero como te digo, como te digo, también estás partiendo. También está el partido de Itaurino, que por ejemplo para mí me despierta mucha más simpatía que Compromís, por ejemplo, o si su director de comunicación, alabando al señor empresario, al presidente de Mercadona, diciendo que había que criticando al señor Gordillo porque había que comprar en empresas valencianas, y me despierta mucha más simpatía, pues como te digo, el partido de Itaurino o el partido canábico, puestos, ¿no? Como te digo, es una cuestión de poder, y aquí evidentemente ahora mismo creo que está por encima Compromís, pero esto es creo que es una iniciativa de corte estatal en la que en el manifiesto el segundo punto habla del derecho a autodeterminación de los pueblos, así que no sé dónde ves el problema en ese sentido. A ver, varias cuestiones, si queréis empezamos con esto. La oferta no es Izquierda Unida, es a todo el mundo, es a la gente. O sea, no es a los aparatos de los partidos, ¿vale? Eso es lo primero. Desde la rueda de prensa y cualquier momento hemos dicho que era a todas las organizaciones que lo quieran hacer suyo. O sea, si Compromís quiere participar, ahí está. Esto es una propuesta, es que esto no es un nuevo partido. Podemos no llegar a ningún acuerdo ni con Compromís, ni con ANOVA, ni con Izquierda Unida, ni con nadie. Llegaremos todos y todas a un acuerdo de cómo hacer las cosas, punto. No proponemos otra cosa, ¿vale? Entonces, lo que no queremos es justamente lo que estaba pasando, una guerra de si me gusta más uno, me gusta más otro o no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Intentar ser mayoría. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros proponemos esto. Si hay otra gente que quiere proponer otra cosa, que lo proponga. Perfecto, no hay ningún problema. Y la gente de Compromís, de Izquierda Unida, de la CUP, y sobre todo, gente que no está en nada, podrá participar y construir esto. Eso es lo que proponemos, nada más. Con Compromís, con todo el mundo, sí, hay un compañero de Compromís que estuve con él haciendo un libro con Yayo Herrero y Mónica Oltra. Yo no tengo ningún problema con Compromís ni con nadie, con nadie, con nadie que esté contra los recortes, con nadie que quiera pagar esta barbaridad, nada más. ¿Y cuál es nuestro límite? Y lo hemos dicho antes, los derechos humanos. Parece una hipocresía, los derechos humanos. Es que si cumpliéramos los derechos humanos ahora mismo, seríamos una suerte de partido anticapitalista. Porque es que el capitalismo está enfrentado directamente con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que el planeta es finito y que antes de cambiarlo, se lo van a cargar. No hemos comprendido que cuando estamos hablando de que nadie se puede quedar sin calefacción o sin electricidad en invierno, es que eso lo dice también los derechos humanos. El acceso a la vivienda, una serie de cuestiones que también hemos propuesto, de que los movimientos sociales han propuesto un programa encima de la mesa. Hemos hecho un manifiesto que se llama Mover Ficha, donde hay 10 puntos, pero que eso es un comienzo, y sobre eso vamos a trabajar, pero evidentemente, y no entremos en cosas tramposas, aquí ni la discriminación por raza, sexo, ninguna de esas cuestiones van a entrar y son factibles en una propuesta que quiera modificar el mundo de base. No es factible, nada más. El resto de las propuestas de la izquierda que quieran cambiar esto, abiertas a todo el mundo. Pero si es que en cierta medida eso es lo que decimos con sentido común. ¿Por qué hemos empezado aquí y no con las municipales? Algo muy sencillo. Porque primero, esto es mucho más totalizante que las municipales. Cada uno en su pueblo tendrá que ir viendo cómo lo puede ir haciendo. Y trazará sus alianzas y veremos. Y Podemos tendrá que trabajar y ver cómo puede construir luego y asentarse en lo local. Eso es evidente. Pero en estas elecciones no le estamos quitando votos a la izquierda. No estamos dividiendo a la izquierda, porque es distrito único. No por votar a Podemos, o a Esquerra Unida, o a Compromís, o a cualquiera, estás quitando diputados al otro. No lo estás haciendo, no hay voto útil. No hay voto útil. Todos los votos a las fuerzas
vayan unidas o separadas contra austeridad, para nosotros contarán en el mismo saco. En el mismo saco. ¿Cómo los hacemos? Como lo defina la gente del círculo. Como cuando tú dices a la gente, invitamos a participar. Eso sí, estas son las tablas de la ley. ¡Ja! El que no las cumpla, que no participe. No. Lo tenemos que construir entre todas y todos. Lo que plantearemos a partir del lunes o el martes, a todo el mundo que ha firmado y a todo el mundo que está dejando sus contactos, son unas normas básicas, muy comunes, de funcionamiento de todo el mundo, y que los círculos tendrán que decidir si le parecen bien o no. Y planteamos un encuentro de círculos para ver cómo nos vamos a coordinar. Pero hostia, es que muchas veces se nos pide mucho más algo que está empezando, que es de todas, que algo que ya está sentado. Hagamos camino al andar. Participemos, construyámoslo, sentímonos parte de ese proceso y con una profunda autocrítica cambiemos lo que haya que cambiar en cada momento, porque aquí no hay tablas de la ley, no las hay. Lo que decidamos lo decidiremos colectivamente, porque la organización se tiene que adaptar a las necesidades de las personas y no al revés, las personas a las necesidades de una organización o de un aparato. Aquí no hay aparato y aquí no hay organización. La vamos a ir construyendo poco a poco. Vampiros del 15M, pues no sé quién los ve, yo nosotros no, desde luego. Yo he participado en mi asamblea del 15M, he participado en las movilizaciones, como muchísima, muchísima gente. Yo he participado en las movilizaciones de la marea, de educación, de la marea blanca. Joder, que hemos ganado en Madrid. O sea, es que por lo menos, o sea, estamos acostumbrándonos a ganar. Aquí planteamos un reto de ganar también en otro espacio. El 15M es irrepresentable. Y el que lo plantee representar está cavando su propia tumba. ¿Por qué? Porque aquí queremos que la gente se represente, no representar a la gente. Esa es la diferencia. Decían, y con esto termino, que Walter Benjamin decía que lo que decía Marx de que la revolución era la locomotora de la historia. Walter Benjamin decía que era un poco al revés, que la revolución era normalmente un freno de emergencia para un tren sin frenos, que era el capitalismo. Lo que estamos planteando aquí es construir ese freno de emergencia. Y el construir ese freno de emergencia no lo vamos a hacer ni una organización ni una suma de organizaciones, lo vamos a hacer la gente. ¿Para qué? Para apretarlo, parar y decidir a dónde queremos ir. Recuperar nuestras vidas y decir que nuestras vidas valen mucho más que su beneficio. Por eso yo estoy metido en Podemos, para construir ese centro de emergencia. Continuamos. Hola, soy Víctor, quería hacer una pregunta, simplemente es una reflexión, creo. ¿Creéis que es el momento, aprovechando todo el tirón mediático de Podemos, de hacer un llamamiento a la conciencia de las fuerzas del Estado, militares, Policía Nacional, etcétera? Es decir, decía Pablo, se me acercan policías y me dicen, tío, lo estás haciendo bien, me ha mandado un militar una carta diciendo, yo te votaría. Es decir, son personas también, más allá de... Sí, sí, hay gente... Sí, es decir, joder, no sé si me estoy expresando bien, ¿vale? Es decir, coño... Dejaos de historia, hermano, y en una manifestación daros la vuelta y darles porrazos a quien se os tenéis que dar, o al menos no vayáis tan heavy, tan hardcore, porque aquí, manifestándonos por la educación hace año y medio, dos años, recuerdo las lecheras por aquí, que esto era un cachondeo, a mi amigo le quitaron el teléfono a los policías, le quitaron las zapatillas, cosas que dices, son ilógicas, vamos a aplicar la lógica a la humanidad, normal que haya unas fuerzas, pero que no sean los pretorianos de esta gente que se creen que vivimos aún en Roma, y yo creo que se puede hacer un llamamiento desde los medios, Pablo, que sale en la tele, vosotros, Podemos, todos, decir, oye, bien que seáis policías, pero mostrar vuestra parte de personas también. No sé, un poco por salir de la temática política que estamos yendo ya a mi partido, al otro, tal, hacer ese llamamiento que aquí tuvimos mucho lío con la Nacional hace un tiempo, bueno, en todos sitios, ¿vale? Y ya está, gracias. La persona que
está a la izquierda de la persona que ha hablado. Tiene el puño. Hombre, además estoy aquí. Hola, soy Alejandro y bueno, quería comentar si estabais familiarizados con el término democracia líquida y sobre el tema de que el 15M no se puede representar. O sea, un poco la contraposición entre democracia líquida y lo que acabas de decir. Y luego también quería comunicar que desde la Universidad Politécnica llevamos desde octubre reuniéndonos varios alumnos para intentar formar algo parecido a lo que se está haciendo aquí ahora mismo. El problema es que nosotros lo habíamos enfocado un poco más a nivel general, o sea, directamente ni izquierdas ni derechas, hay que ir a lo de arriba. Hay mucha gente también de derechas, yo soy de izquierda, lo tengo muy claro, pero que está totalmente, que ha sido traicionada, o porque es que arriba no están mandando solo los de la derecha, están mandando unos hipócritas. Entonces, lo que quiero decir es, este movimiento está solo enfocado a izquierdas, o no como, o rechaza directamente la derecha, porque es, compañero, se ha comprendido la pregunta. Claro. Vamos a, gracias por tu intervención. Ah, bueno, el señor aquel que está de David, queden dos parábolas, el señor de la gorra y esta persona, y ya está. Sí que es breve, por favor. Sí, muy breve. Supongo que más que una pregunta es una reflexión así, espera, que ya que tenemos una propera reunión la semana que ve en dijous que ve para comenzar a organizar los cercles de Podem y todo que eso, si ya pense que si anem avançant faena, pues mejor. Yo pensé que eso encara no existeix. Eso es una propuesta que ve de signants del manifest y que llança la propuesta, ¿no? Y s'ha de construir ara, s'ha de construir, s'ha de tindre la seva territorialitat i tot això. Jo només vull preguntar si som conscients de que cap iniciativa que tinga com a marca la uniformitat pot tindre cap possibilitat en el País Valencià. Cap. Som conscients d'això. Perquè això se fa per triomfar, no per perdre. I aquesta ja és l'última paraula que posem, perquè ahir han hagut més mans alçades, però el temps mana, també. Hola, soy Jordi, s'ha dit moltes coses. Jo soy d'una assemblea del 15M, aquí en València, la de Montolivet Escapadors. Tengo varias compañeras aquí conmigo. Y como ha dicho antes un compañero, lo has dicho tú antes, el 15M para mí es invampirizable. Porque más que un movimiento ciudadano, yo creo que es una conciencia, es la conciencia ciudadana, y yo respeto a todos los movimientos sociales, todos los partidos políticos, todos los sindicatos, algunos, pero yo creo que el 15M hay un antes y un después, y probablemente sin el 15M a lo mejor no estaríamos aquí ahora mismo en esta sala. Entonces, estamos hablando de algo incorruptible, invampirizable. Y Podem, o por ahora Podemos, yo creo que como habéis dicho, es una, para mí, por lo que estoy oyendo, muy buena herramienta para entrar dentro del sistema y acabar con el sistema. Yo no quiero ser malo, pero en varios medios, no sé si esto es una maniobra de los medios del régimen, yo quisiera que me aclaráis esos rumores, yo creo que sean rumores, de que detrás de todo esto hay una, es un poco operación maquillaje, que detrás de todo esto está izquierda anticapitalista. Yo quiero que me aclaréis si detrás de estas bonitas palabras y bonitas propuestas hay una operación política detrás de esta plataforma que, yo repito, me encanta, estoy muy ilusionado, pero antes quiero saber por dentro lo que hay antes de implicarme mucho más. Ya os digo que yo el jueves estaré con vosotros. Gracias. A ver, lo primero, respondiendo a tu pregunta respecto a izquierda anticapitalista, si está dirigiendo esto a la sombra,
sombra, la prueba evidente de que no es que yo estoy dentro de la historia, porque como todo el mundo sabe, he tenido mis más y mis menos con la izquierda anticapitalista. Parece que la gente se empeña en centrarse en eso, y el otro día estaba Cándido, el sindicalista. Hay gente que viene de los movimientos estudiantiles, hay gente que viene de sindicatos, hay gente que viene de la cultura, hay gente que viene de... Creo que eso es lo que quieren vender un poco los enemigos para dinamitarlo. No sé quién ha preguntado respecto al tema de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. Por supuesto que hay que preocuparse por ese tema, ¿no? A mí me gustaría mucho más, y creo que sería mucho más interesante en un futuro, pues en lugar de dar una charla o organizar un acto como este aquí en la Facultad de Historia, pues hacerlo en un polígono industrial, o hacerlo en un cuartel, o hacerlo, si no en una comisaría, con un grupo de policías, ¿no? Porque es que al final, como decía, no sé si esto sería muy provocativo, provocador decirlo aquí, el poder nace de la boca de los fusiles, ¿no? Imaginemos en un supuesto, vamos a hacer política ficción, que esto cuajara y llegaran las generales en 2015 y llegáramos ahí al gobierno y tuviéramos a Pablo de, no sé, de ministro, a Cañamero de presidente, ¿no? Una historia así, ¿no? Vamos a hacer política ficción. ¿Qué pasaría cuando dijéramos, no, hay que expropiar las casas que estén vacías de los bancos, hay que expropiarlas? Pues para hacer eso tiene que ir un tío con una pistola, un tío, no, unos cuantos, y con un decreto ley, decirle, señor banquero, esta es mi policía, esta es mi... No, y creo que, vamos, es el objetivo número uno, ¿no? Y de hecho, los procesos que se han dado en Latinoamérica, los procesos bolivarianos, sin el papel fundamental del ejército, pues ninguno hubiera cojado, ¿no? Recordemos el golpe de Estado en 2002 en Venezuela, cuando la oligarquía intenta dar ese golpe de Estado con ayudita de Aznar y, bueno, la oligarquía de Prisa y compañía. Vale, está muy bien, queda muy romántico decir que las masas populares bajaron de los cerros al Palacio de Miraflores al rescate de su presidente, sí, sí, muy bonito, pero si no son los paracaidistas que bajan al rescate de su comandante en jefe con los fusiles, pues hubiera habido lo que siempre, ¿no? Lo que pasó en Chile, pues un baño de sangre, las masas, claro, están indefensas. Por eso a mí me encantaría, ¿no? Esto lo he hablado mucho con Pablo, el tema de hacer pedagogía, campaña en los cuarteles y en los... Porque al final las que tienen las pistolas son ellos. Creo que es un tema fundamental y crucial. Pedir disculpas porque nosotros no vamos a tener que ir ya, los objetivos de Madrid, si no... Pero podéis seguir aquí. No volvemos y tal. Lo segundo es dar las gracias a las vedeles y a los vedeles por habernos aguantado, por haber aguantado que hemos tenido que irnos a tres sitios porque nos la hayan abierto y demás. Gracias a las trabajadores y trabajadores de la universidad que han hecho esto posible. No a las instituciones, a los trabajadores. Segundo, si esto está detrás de IA, mira, esto nos supera a IA, a IU, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque participa la gente. O sea, no, esto no es ningún proyecto ni tapadera de IA. Yo soy de izquierda anticapitalista, lo digo abiertamente, pero es que prácticamente todo el mundo que ponga mi nombre en Google lo puede saber. O sea, que no es ninguna cosa tampoco muy extraña. Miguel Urbán, o sea, tú lo miras y dices, hostia. Evidentemente, ¿por qué? Porque queremos que no es que esté izquierda anticapitalista, sino que estemos todas y todos. Esto no se dirige a los partidos, se dirige a la gente. Pero yo participo en una organización que no la voy a dejar, porque Podemos no es un partido, es una herramienta. Yo voy a seguir militando en izquierda anticapitalista, nada más. Y la gente de IU, que quiera seguir en IU y estar en Podemos, perfecto. Y la gente de Compromís también. Pero sobre todo, lo que marcará la diferencia es que al final no miremos si es de IA, de IU o de esto, sino que digamos, somos de Podemos. Que todo el mundo al final se reconozca en una cosa común. Yo creo que eso es lo fundamental. Y aquí, como ha dicho Nero, hay gente muy distinta, que hemos aguardado y hemos dejado atrás disputas por una cosa que nos parece más importante. Salir a cambiar esto. Y tenemos disputas, pero salir a cambiar esto. Fuera de esas siglas. Eso es lo que estamos proponiendo. Y para eso, la gente que militamos en organizaciones vamos a tener que ser muy honrados. Muy honrados. ¿Para qué? Para no poner nunca nuestra sigla por encima de los intereses de la gente. Eso es lo que hay que plantear. Y eso es lo que se nos tiene que plantear. Y por último, terminar. No buscamos la misma.
uniformidad de nada ni de nadie, no solo de territorios y naciones y ni siquiera de las personas. Ni siquiera de las personas. Lo tendremos que construir. Joder, si es que al fin y al cabo es lo mismo. O sea, claro, muchos nos conocemos de Madrid. Claro, nos conocemos de Madrid. Y hemos hablado con gente que no es de Madrid. Nera no es de Madrid, Tere no es de Madrid, es de Cádiz. Claro. Y lo que tendremos que ser de muchos sitios. Y cuando estábamos en Asturias, el otro día en Gijón, nos decía, por ejemplo, gente de Compromiso por Asturias. ¿No? Nosotros somos asturianistas. Estupendo. Estupendo. Construir Asturias. Construir Podemos Asturias. Construirlo con todo el mundo. ¿Por qué? Porque reclamamos el derecho a decidir de todos y de todas. En cualquier sitio, en cualquier situación. Cuando hablamos de soberanía, no solo es la soberanía rescatada de la troika, sino a las personas y a los pueblos. Entonces, no buscamos la uniformidad, sino, como decían los zapatistas, que yo me crié un poco políticamente con eso, un mundo donde quepan muchos mundos, que cada uno construya el suyo y podamos convivir y derrotar el de los de arriba, que a por esos son a los a por los que vamos.